La vanidad. La vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Es la demostración de los vacíos existenciales, de las carencias afectivas, que hace a la persona pensar y creerse mejor que los demás. Está vinculada a la indiferencia, a la vanagloria, a la exaltación, al endiosamiento. La vanidad produce en el hombre una supuesta independencia, que le hace pensar que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios, ya que se tiene a sí mismo, y él solo es lo mejor que puede existir. Lo más importante para una persona vanidosa es su imagen, y lo que pretende proyectar a los demás. Son personas que les gusta llamar la atención. En su trato con los demás son autoritarias, insensibles e intolerantes. Lo único importante realmente son ellos mismos y sus opiniones, por encima del resto de las personas. La vanidad es un pecado grave, que subyace de la soberbia, que es su fuente principal, que la crea y la alimenta. Y la palabra de Dios es determinante al referirse a ella. Así dice Yahvé: que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni el rico por su riqueza. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo soy Yahvé, y mi obra en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan. Palabra de Yahvé. Jeremías capítulo 9, versículos del 22 al 23. San Francisco de Borja tuvo un encuentro con la vanidad que lo hizo conocer la profundidad. El resultado de esa experiencia fue su conversión total a Dios. Nos cuenta la tradición que participaba en la comisión de acompañar a Granada el cuerpo de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V, para su funeral. Tal fue su asombro al abrir el féretro y contemplar con horror el cadáver descompuesto y maloliente, que una luz divina lo alumbró, y quedándose a contemplar el cadáver, pudo contemplar en él a la vanidad del mundo, y cómo ella se desvanecía ante la muerte, y exclamó: «Eres tú, mi emperatriz, eres tú, que en cuya presencia tantos distinguidos personajes doblaban la rodilla con el mayor respeto. Oh Isabel, ¿qué se hicieron tu majestad y belleza?». Y a partir de ese suceso, el ahora santo decidió servir a un Dios que está vivo y que venció la muerte. Y desde ese momento se consagró al servicio del Señor. Así es la vanidad, tan efímera como el tiempo humano, que transcurre y se desvanece. Así es la vanidad, de nada sirve y que poco dura, porque al cabo del tiempo ya no queda nada de qué vanagloriarse. Es importante para nuestra vida espiritual que desechemos cualquier vestigio de vanidad, ya que como pecado mortal nos desvincula de Dios y nos puede llevar a la condenación eterna. Que tu alabanza sea para Dios, que tu esfuerzo sea en conocerlo y servirle a Él, porque todo lo demás es pasajero, es momentáneo y se acaba. Proclamar tu nombre, Dios de poder.
Amén.